soy Mariano Guglielmetti, estamos aquí nuevamente, en este caso con un banjo tenor irlandés, sería digamos el tipo de instrumento. Yo toco el banjo de hace unos cuantos años. Empecé en realidad tocando instrumentos de cuerda como guitarra y bajo eléctrico, de chico, de adolescente si se quiere. Y bueno, siempre me gustaron distintos tipos de música. Y digamos, antes no había tanta información o tanto acceso a determinadas músicas, y cuando escuchaba algo, música country por ejemplo, siempre me gustaba cómo sonaba el banjo, me gustaba la música en general. Después, mi historia tiene que ver en realidad con una elección en un momento de dedicarme mucho a un estilo junto con amigos, digamos, que es la música irlandesa y escocesa. Entonces, desde el año más o menos 2000, fui incursionando los instrumentos típicos de esa música, y bueno, lo que más me gusta tocar a mí es el banjo. Es el instrumento que, si lo agarro, estoy en mi casa un rato, cuando tengo un tiempito libre o algo, me pongo a tocarlo y por mí no pararía nunca. Bueno, el banjo, como lo vemos, es un instrumento que mezcla dos sistemas, ¿no? Es como una mezcla de un instrumento de percusión con uno de cuerdas, como un tambor con un diapasón y mango de guitarra. El origen dicen que es africano, de ahí va a Estados Unidos, hay una etapa de mestizaje, y después se adopta en el resto de Europa por los intercambios entre el Reino Unido, ¿no?, y Estados Unidos. Tiene que ver la afinación de este banjo con la afinación del violín o fiddle, que se usa en la música irlandesa, y es sol, re, la, mi. Es el violín octavado y es lo mismo que la mandolina. Entonces, digamos, es una afinación que ya se usaba de hacía siglos, y este tipo de banjo usa esa afinación. Pero el banjo que escuchamos en la música country o norteamericana es otro mundo, es otra afinación y se toca de otra forma, tanto la mano, digamos, que da el sonido, que sería esta, que se toca con unas púas de anillo, y esto se toca más parecido a la mandolina. Así que bueno, vamos a escuchar un poquito, si se puede. Thank you.